Hello. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening, Miguel. Atención. Ok, antes de iniciar me gustaría saber si hay alguno que no ha podido ingresar a la plataforma. El día de hoy les envié el link a algunos. Hola. Hello. Bueno, de mi parte todo bien, teacher. Ya hice todas las actividades. Pude ingresar sin problema. Ok, voy a ver. De igual manera logré ingresar sin problema, teacher. Ok, qué bien. Hi, good evening. Good evening, sir. Vamos a hacer una esperita para iniciar con lo que tenemos para hoy. This is the topic for today. El tema para hoy es precisamente este. Se llama vocabulary practice. That means that today we are going to study all the topics that we have been seeing during the week. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante la semana porque cerramos el video. A ese barraza. Muy cierto. Muy cierto. Bueno, voy mostrando ahí cómo tengo ya la lista de notas. Bueno, aquí tengo el CIDE, ya trabajó Carlos, César,
Bueno, ahí está Edwin, todavía le falta. No sé por qué algunos han escrito sus nombres así. Bueno, ni modo. Me falta don Germán Alejandro. Aquí aparece Germán Reinaldo, es otro. Héctor Iván no se presenta. Bueno, ya la mayoría, según lo que veo, ya está. Veamos quiénes están en la página 2. Solo tengo a René, que ya no se ha presentado. Roberto Carlos. Bueno, eso sería todo lo que tenemos ahí. Quiere decir de que en un ratito, el día de mañana, voy a vaciar esto ya en mi cuadro. Esta es la semana 1. Esta sería la 2, semana 3, semana 4. Y terminado el módulo. Bueno, por ahí así lo voy verificando. Así es que espero que todos hayan comprendido los temas. Bueno, vamos a pasar la lista. ¿Al CIE Dagoberto? ¿Al CIE? No está. No, ya. Carlos Roberto. Present, teacher. Ahí está. César Vladimir. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet. Yesenia. Present, teacher. Okay. Fátima Beatriz. Fátima. No. Germán Reinaldo. Presente. Okay. Guillermo Alexis. Presente, teacher. Ahí está Guillermo. Bueno, Héctor Iván. Jennifer de la Cruz. Presente. Perdón, ¿quién me acaba de decir? Héctor. Héctor. Present. Ahí está Héctor, ¿no? Y ustedes dicen que no está, ya está Héctor. Bienvenido, Héctor. Thank you. Welcome, welcome. Jennifer de la Cruz. Thank you. Jennifer. Jennifer. No here. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Katy Briseida. Present, teacher. Luis Ernesto. Present. Ahí está Luis. Miguel Ángel Abrego. Present, teacher. Ahí está. Noé Abraham. Noé. No here. Oliver.
teacher. Now here. René Alexander Asensio. Él es el que no aparece. Bueno. Roberto Carlos. Present, teacher. Ahí está, Roberto. William Boris. Present, teacher. Ahí estamos. Bueno, el resto lo vamos a ir chequeando during the process. As I told you today, we are going to make a review about the topic that we have started. Hoy haremos un repaso de los temas que ya hemos visto. Así es que va a ser simple, pero va a tener la oportunidad de poder afianzar lo que ya aprendió. Y de lo que tiene duda, pues ahí vamos a entrar en eso. Teacher, excuse me. Hello, ya estoy acá, ready. Pero aún voy de camino, pero ya aquí estoy ya lista. Ok, muchas gracias por ayudarnos. Ya tiene su asistencia. Nice to meet you. Ok. Good evening, teacher. Cuando me acabo de conectar, ya había mencionado mi nombre. Ok, Alcides, no hay problema, Alcides. Thank you, teacher. Ok, no problem. ¿Alguien más que ya había llamado y no estaba? ¿Quién? ¿Quién? Todos están entonces, sí. Okay, I got only 16 people. 4 are missing. Tengo 16, me faltan 4. No sé qué pasa. Bueno, en esos 4. A ver quién es. Jennifer de la Cruz. Bueno, por ahí está. Don Héctor, por ahí le había enviado unos mensajitos. O es que cambió el número que tiene registrado. O lo vio. Good evening, teacher. Perdón, ahí, la demora. Ahí está Jennifer. Ahí está Jennifer. Venía al trote. Bueno, tranquila, tranquila. Bueno, creo que sí estamos la mayoría. We are going to start now. Let me check up the chat in order to see what you are thinking. Okay. No se entiende nada, dice quien dice. Vamos a ver quién fue que dijo. Héctor. Don Héctor, ¿qué pasó ahí? Veamos. Ahí está, ok. Bueno, espero que me puedan oír bien. Sin ninguna interferencia, para que podamos comprender lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, here we go. Aquí vamos. Okay, as I told before, the topic for today is vocabulary practice. But before to start talking about this, we need to make a review of the previous class. Antes de comenzar, bueno, prácticamente en el review ya vamos a hacer como un recordatorio de la clase anterior. I need that some of you tell me what we studied in the previous class. What do you remember about? Remember how do you say possessive adjective? Okay. Possessive nouns. Possessive nouns too. Okay. Somebody wants to give me some examples about
¿Alguien me regala algunos ejemplos? Por favor. Recuerdo que nos decía que no se diferenciaba de singular y plural cuando se hablaba de my car o my book o my cars. My cars o my car. Ok, perfecto. Somebody else? ¿Alguien más? The alphabet. Oh, we talk about alphabet too, okay. Okie dokie. Let us go directly to the previous topic when we talk about possessive adjective. What do you remember about that? I need that you create some sentences in order to be sure that you are doing well. Me gustaría que crearan algunas oraciones usando los adjetivos posesivos para ver si realmente pues los estamos usando bien. I remember, teacher, you say the last class, my, for example, his, her, it, their, your, and that's all. Okay. What else? ¿Qué más? For example, teacher, podría decir, she's my sister. Her name is Marlene. Him. Ah, okay. Okay, another one. Otro ejemplo. Other example, teacher, I have two brothers. Their name is Roberto and Carlos. Okay, their names are. Okay. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? His table is danger. Her sister is funny. Okay. Por ahí va, por ahí vamos. For example, I have 26 years old. My car is color blue. Sí, solo que en la primera le vamos a cambiar el verbo tener a la forma del be. Va a decir I am, en vez de decir I have. Porque en inglés no vamos a decir yo tengo, sino yo soy tantos años viejo. Entonces el verbo tener no lo vamos a usar para referirnos a la edad, sino am, I am, si tiene 35, 35 years old. Other examples, you have a book, and your book is new. Ah, okay. Ahí está. For example, my house is white. It's small. Okay, my house is color white, and it is small. Okay, perfecto.
Okay, let us continue then. This is activity number one, say vocabulary practice. Ask the six different parents their names and their occupations. What you are going to do is very easy. You are going to ask the question, what's your name? What do you do? It's going to be the next question for in order to know exactly what they do. What do you do? He asked this. See? Or maybe somebody in a beginner level can say, what is your profession? But we don't use it to say in doubt. It's better to say, what do you do? ¿Qué haces? In order to know the occupation of that. Okay, in order to do this, you are going to work in a group of six. Veamos si cuántos nos pueden salir. ¿Cuántos grupos de seis para que puedan sacar la información? Ahorita tengo 18, me sale bien. Ok, veamos un breakout room. Serían tres grupos de seis. Ahorita los creamos. Veamos el número tres, ¿cuántos tienen? Ahí está. Tiempo, le vamos a dar. I have a question, teacher. Okay, tell me. What is your question? La pregunta sería, what do you do? Es decir, ¿qué haces? Sí. Y la respuesta sencillamente sería, por ejemplo, en mi caso, I am nurse. Sí, solo la profesión, nurse. Ah, yeah. Thank you. Porque solo necesitamos el nombre y la profesión. Ah, yeah, okay. Thank you. Y ahí escríbanlo ahí por algún ladito y yo luego les digo cómo vamos a hacer para compartir esa información. Okay. Here we go. Acepten mi invitación, por favor. Oliver. Don Oliver. Good night, teacher. Sorry, I'm late. Okay, don't worry. Significa que no tiene grupo asignado. Lo voy a asignar a un grupo para que pueda hacer la actividad.
Gracias, teacher. Este, voy a ir escuchando porque I'm driving my home. Ah, okay, okay, okay. Entonces no lo puedo unir. Lo voy a dejar quizás, bueno, al menos que para que vaya oyendo nada más, ahí acepte la invitación. Okay, teacher, thank you. Okay, you're welcome.
Okay. Welcome, welcome back. Algunos todavía les quedan un par de segundos. We need to wait for them. Todavía nos falta. Ahí vienen, por ahí vienen. Okay, how you are going to do in order to share the information that you have there? ¿Cómo van a hacer para compartir la información que tienen ahí? Okay, it's going to be very simple. We are going to use possessive adjectives. Vamos a usar adjetivos posesivos. Por ejemplo, si el nombre que tienen primero es de un caballero, va a decir usted, his name is. Un ejemplo, si tuviese el de Guillermo, va a decir, his name is Guillermo. He is a mechanic, si él fuese mecánico. Él es un mecánico. Pero como él no es mecánico, vamos a decir, he is an engineer. Ah, él es un ingeniero. ¿Me van comprendiendo? ¿Cómo? ¿Sí? Sería, en vez de utilizar el nombre, se van a utilizar los, prácticamente los pronombres, como nosotros lo conocemos en español. Pronombre. En este caso serían los adjectives. Possessive adjectives. Y no sé si alguno de ustedes podrá compartir pantalla si es que lo hizo digital. Ahorita les he habilitado para que quieran, el que quiera lo pueda compartir y ahí lo vamos viendo para ver si lo va haciendo bien. All depends on you. Pero si no, pues lo hacemos hablar. ¿Alguien se atreve? ¿No? ¿Quién? ¿Quién se atreve? Teacher. Hello, sir. Yeah, ¿sería el de todos o el propio nombre y ocupación? ¿O el de los que estuvieron con cada grupo? Lo que quiero es así. Ustedes iban a llenar esta tablita, vea. Esa tablita es la que iban a llenar. Iban a escribir el nombre. Yes. Y la ocupación. Entonces yo lo que quiero es que alguien me comparta, si es que la tiene digital. Un ejemplo. Si yo tengo aquí María. Aquí tengo a quién? A José. Bueno, tengo el teclado en inglés. No puedo ponerle la tilde. I'm sorry. Aquí tengo, bueno, lo vamos a ir haciendo más acá para que quede. Aquí tengo Ricardo. Aquí tengo Jennifer. Y aquí tengo a quién. Tengo a Sandra aquí. Eso es solo para que vean cómo. Entonces, ahorita tendría para cinco. Sí, cinco, aquí me falta uno, sí. O sea, yo tengo cinco ahorita. Vaya, vamos a poner el otro para que no haya. Vamos a poner a Jorge. Ok, a cada uno le voy a poner una profesión.
Y así sucesivamente. Bueno, es lo, solo es para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Sencillo. Primero voy a decir, ok, her name is Maria. She is a dentist. Ah, ok, mire cómo. Sí, ok, next one. O sea, el siguiente. His name is Jose. He is a doctor. He is a doctor. Ok. Y así voy a seguir. His name is Ricardo. He is engineer. Her name is Jennifer. She is a manager. Her name is Sandra. She is a secretary. His name is Jorge. He is a supervisor. ¿Me comprendieron cómo? Yes. Yes. Okay. Let us start now. Hagámoslo entonces. Okay. Si no tienen para compartir, no hay problema. Sí, solo lo sirve porque lo tengo en el cuaderno acá. Okay. Es, her name is Jennifer. Okay. She is ordinance. O ordinance, creo que sería. His name is William. He is assistant technic support in Tigo. Okay, continue. Her name is Luis. He is laboratory. Okay, repeat ese. Her name, Luis. Okay, ahí you need to make a switch. Ahí hay que hacer un cambio con el adjetivo. Her. Oh, yes, es cierto. Sí, his. Sorry. Sí, his name is Luis. His name. Eso es lo que quiero ver. Name. Okay, next. Her name is Evelyn Yesenia. She is a nurse. Okay. His name is Guillermo Alexander Alexis Magaña. He is a technical support. Okay, he's a technician. His name is Evelyn Sarabia. Okay. She is engineer. She's an engineer. Engineer. His name is Napoleon, Edwin Napoleon. He is laboratory. Okay. His name is Germán Zelaya. He is technical, no. Business advisor. Okay, business advisor. Advisor. Business advisor. ¿Das eso? Oh, creo que fue. Okay, continúa Roberto Carlos, tiene mano arriba y después sigue Edwin. Okay, I have four occupation. Number one, his name is Fatima. Her name is Fatima Alvarado. She is a manager assistant. Number two, his name is Miguel Abrego. He is a supervisor licensed. Number three, his name is Roberto Clímaco. He is a machine operator. Number four, his name is Cesar Melgar. He is a technician support agent. Okay, thank you. Let us continue with Edwin. Sería he is Noé Caballero, she is engineer,
Her is Evelyn Sarabia. She is an engineer. Ok, solo la primera frase. He is. No, en la segunda. She. Dijo, her is. Her is. She is. Ok. Kerson Sarabia. Perdón, sería... She is Gerson Sarabia. He is business advisor. He is Guillermo Alexis. She is technical support. Her is Evelyn Yesenia. She is a noun. Ok, solo pedirles que no se me confundan con he and his. She and her. She es para ella. Her es para ella. He and his es para él. Ok, continuemos, Jennifer. Teacher, le puedo dar solamente dos ejemplos, ya que casi la mayoría que iban conmigo eran hombres. Okay. His name is Jorge. He is assisting technical support. Her name is Kathy. She is accountant. Okay, thank you, Herman. Don Germán. Okay. Just a moment. This is my classmate. She's Evelyn Yesenia. She is a nurse. My other classmate, he's Alexis Magaña. He's a technical support. And my other classmate, Evelyn Sarabia. She's an engineer. Noé Caballero, he's engineer too, and only. Okay, thank you. Continue, Evelyn. Yesenia. Thank you, teacher. His name is Noé. He's engineer. My name is Evelyn. I am nurse. His name is Guillermo. He is technical support. His name is Edwin Torres. He is laboratory. Her name is Evelyn Sarabia. She is engineer. His name is Herman. His name is Herman Zelaya. He is Bush's advisor. Ok, si fuese, por ejemplo, técnico en laboratorio, sería lab technician. Lab technician. Lab technician. Yes. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo no van a pasar todos, pero en la siguiente actividad sí van a hacer otros, ya no los mismos, para que vayamos avanzando, porque... Okay, the next activity that you are going to do is a spelling bee, get in teams with your classmate. Write a list of words to tell the other teams so they spell them. Ustedes van a agruparse en equipos con sus compañeros. Van a escribir una lista de palabras para decírsela a otro equipo y que ellos la deletreen. No le van a mostrar la palabra, solamente alguien del equipo la va a decir. Y el otro tiene que tratar de deletrear eso. ¿Cuántas palabras hacemos por equipo? Sería la pregunta.
five words. Five. Okay, vamos a hacerlo de five y vamos a hacer los equipos de cuánto, de tres. Para que todos puedan participar. Bueno, aquí vamos. Habrá uno de cuatro porque no nos ajusta. Ok, aquí vamos. Pónganse de acuerdo. Hacen su lista, por favor. Don Noé, ¿qué le pasó?
Ok. Bueno, yo puedo ver quién es equipo 1 y quién es equipo 2. Veamos. Se va a enfrentar el 1 y el 2, 3 y 4. Ya les digo. 5 y 6. Equipo 1, César, Héctor, Oliver y William. Equipo 2, Edwin, Jorge, Katy. Son los primeros. Oh, wow. Okay. Empezaría el equipo 1. Okay, team number one. Team number one. ¿Quién es el representante del equipo 1? Bueno, vamos a hacer así, vean, vamos a hacer así. Let me tell you how we are going to do. César Vladimir versus Edwin Napoleón. Ok. Sí, bueno, primero César le dice la palabra. Si Edwin se la adivina, anota punto. Luego don Edwin le dice una palabra a César. A ver cómo quedan ahí. Ok. Ok, ¿cómo sería? Les explico. Un ejemplo. Voy contra ¿quién? Evelyn Saraí. Evelyn, voy contra usted. Sarabia. Ah, Sarabia, sí. ¿Qué dice Sarai? Se queda ahí quién es Sarai, dice. Ok. Ok, la palabra sería la siguiente. Hospital. Ok. ¿Cómo hospital. La deletrea? Hospital. H-O-S-P-I-T. A-L. Ok, pero algo así, así va a ser, así va a ser. Bueno, era un ejemplo, está salvada ya, Ok, here we go. Do it. ¿Cómo puedo decir puntos para mi equipo? Point for my team. Ok, let us do it now. I already told you who is going to be the first one. Okay, ya les dije quién va a ser el primero. Comience, por favor. The first word is apple. Okay. Vamos. Excuse me. Sería A, B, P, L, E. Apple. Ok, Apple. Los demás puso ahí escribiendo para ver si lo dijo bien o no. Yes. Ok, ahora, all the way La mía is my is information. Ah, ok, information. Lo mató. Information. Information. Information is I N F O R M A N T I-O-N. ¿Bingo o no bingo? Don Edwin. Sí. Solo que creo que dijo doble M. Veamos a qué dice Don William Boris. Él la iba escribiendo letra por letra. Is that right or wrong? All right. Está bien.
Ajá. Veamos quién más se fijó. Yo sé que alguien más sabe. ¿No, Roberto Carlos? Creo que dijo una N que no va en la palabra. No va ahí, cabal. Sí, también la escuché. Ajá, don Edwin se durmió. Le va a robar el punto. Ah, bueno, entonces okay, vamos uno. Siguiente, el número dos con el número dos. Sería. Les digo quién. Héctor Castellanos con Jorge Alberto. ¿Sí? Okay, teacher. ¿Quién comenzaría, teacher? You're going to say the word and the another person is going to spell. Usted dice la palabra, okay, y la otra persona la deletrea y luego viceversa. Table. Para don Héctor. Micrófono está apagado, don Héctor. Okay. Table sería T A B L E. Okay. Ahora tu palabra, don Héctor. Hand. Hand. La palabra sería hand. Hand. Mano. Sí, hand, mano. H A M. Hand. It is covered or not? No. Why? Not covered. Okay, entonces va a decir usted, it's not right because he missed one letter. No está correcta porque a él se le olvidó una letra. Cuidado, cuidado, que iba la policía, la policía. Oh, D. Yeah, he missed one letter. Ah, ok, vayan haciendo, por favor, vayan haciendo, vean quién, si están empatados o cómo van. Ya hay que llevar el orden, ok, uno más. Sería don Oliver. Con Katy Briseida. Yes, ready. Ok, here we go. Los demás que ya participaron, cerramos el micrófono. Ok. Here we go. Ok. The word is work. Easy. Work. Yes. Easy. Work. W-O-R-K. Is that correct? Okay. Now your turn. Correct. Emily. Yes. The word is vamos a ver. Tati. Water. Excuse me. Water.
Water. Ah, water. Yes. Okay. W A T E R. Yes. Okay. Let me see who's next. Don William Boris y bueno, para cualquiera de los tres del equipo, Edwin, Jorge o Carmen. Don William Boris. Okay. The word is dog. Easy. Easy. Or easy. Dog. Excuse me. Excuse me. For easy dog. No, no, no. Only one word. Only one. So dog. 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 Yes. All right. Yo lo que dije que era demasiado fácil, por eso yo dice ir. Ok, ¿quién? Rapidito, por favor, que el tiempo cuenta. Uno de los tres. Ellos tienen que elegir. Bueno, ¿quién te di dog? D-O-C. Repeat again. D-O-C. D. No, D-O-C. That's wrong. E. D-O-G. D-O-G. G. 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 Ah, okay. D-O-G. Bueno, si llevaron la cuenta, me van diciendo quién es el ganador. Veamos. ¿Quién de los dos equipos creen que hizo más aciertos? ¿Si el de Don César o el de Edwin? No van escribiendo, ya vi. Empate. ¿Será que están a... Sí, 2-2. Incheado. Se van a ir a los tiros de penal, entonces. Ok. One word more. Ah, okay. Do it. Expensive. Ahí está. Expensive. Veamos si en 5 segundos no responden. Les ganaron. Sería A X P E N E S E B E. Expensive. Okay. What about the beginning? How do you say the first letter? Al inicio, la primera letra. A. Ojo. E. Perdón. So, no. E. El que está ahí oyendo dice, sí, correcto. No. No te debe de ir. No les iba a decir, pero sí, se los tengo que corregir porque después van a decir, no, él no dijo nada. Son letritas simples, pero bueno, la palabra del otro equipo y ahí definimos. Si el otro ya no responde. Classroom. Ok, classroom. Ok, classroom. C-L-E. Ok, sorry. C-L. C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Empate seguido. Yes or no, Desmond. Bueno, miren, van a seguir en ahí empatados. Bueno, al final vamos a definir. Voy con lo siguiente, porque si no, no avanzamos. Okay. Tratemos de hacerlo más fluido, porque así es que te pone emocionante. Ok, Carlos Roberto versus Evelyn, luego Germán versus Evelyn Yesenia y al final Luis Ernesto con Miguel Abrego. Que comience la fiesta. Ok. ¿Contra quién voy? Contra mí. Contra Carlos. Ok. Justo, Evelyn.
La palabra umbrella. Umbrella. Yes. Umbrella, este sería U, M, perdón. B, R, E, L, L, A. Correcto. Solo quedó una L. No, 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 está bien, sí, está bien. Digo las dos. Ok, 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 ok. Sí, digo las dos, digo las switch dos. Switch around, switch around. Sí. Ok, ahora, profession. Si no anda listo, se lo partió. Ok. Sería P R O P H E C A. Ah, oh, no, perdón. Lo volveré a decir. P R O P H A C A O M. Creo que lo dije mal. No lo dijo bien. ¿Lo dije bien? No. 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 Creo que lo escribí mal entonces. No. No. Ok, equipo, anote su punto, por favor. Sí, profession. ¿Es profesión la palabra? Sí. Ah, ya, pues ahí estábamos mal. Entonces sería P R O F A C A O M. No. No, ah, pues no, fracasamos. No. Pues lo dije mal. Okay, okay. Next. Hurry up. Yeah. Micrófono. Microphone. Puede iniciar. How do you spell teacher? Five seconds. I'm sorry. Teacher, okay. T-E-A-C-H-E-R. Yes. ¿El resto? Yes. ¿Seguros? Yes. No, repeat. No. Repeat again, Herman. Repeat. Okay. T. E. Ah. I. C. S. E. R. Póngame una fácil. Okay. Okay. Yes. The word is bedroom. Bedroom. B E D R O O M. Okay, that's correct. Bedroom. Congratulations. Thank you very much. Okay, next. Siguiente. Soy yo, ¿con quién? Conmigo. Okay. How do you spell that engineer?
Okay, 5 seconds. 5 segundos. E M G E M E E R Engineer. No. Is that correct? No. Why? Nah. Dijo I en vez de I, dijo I en vez de I. Ajá, verdad, sí quiero que estén en la jugada, mira. Hay que estar listo, ok, next. Switch. Windows. Windows. W I M D O W is window. Correct. Okay, next one. Para pasar al siguiente equipo. Quien quiera. Vamos. ¿Quién falta del equipo? Luis Ernesto, ¿ya? Ya pasamos bien, los tres. Bien. Ok, ya están los tres. Ok, siguiente sería entonces Evelyn Sarabia. Sí. Versus Alcides Dagoberto, luego Evelyn Yesenia con Fátima Beatriz, cerrando con Miguel Ábrego y Roberto Carlos Alvarenga. Ay, ya lo vi. Hi, Alcides. Hi, Evelyn. Ok, sería mi palabra Spider-Man. What? Spider-Man. Spider-Man. B. A. R A M I D Spider-Man. No, confundió F con P. Okay. Ahora es tu turno. La palabra es cheer. 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 Cheer, así. Cheer. Church. Yes. Church. Church. Ah, ok. S. H. O. R. T. No. No. Is cheered. T-S-H-E-R-T. Cheered. So like teacher? Yes, it's t-shirt. T-shirt. Yes, but at the beginning only said shirt. Pero al inicio, yes, cuando le dijo la palabra, solo le dijo shirt. No le dijo t-shirt. Shirt. Yo ya entendí. Todavía está en el disculpen que me meta, pero eso lo escuché chair. Chair. Shirt. No, no shirt. Sé si ya. Ajá, tricky, tricky, ¿no? Bueno, entonces ahí no hay punto para nadie.
por no estar claras las reglas. Ok, next. Las reglas sí, teacher. Las reglas sí están claras, claro. La palabra no. La palabra es la que no está correcta, ok. Ok, next. Ay. ¿Cuál es la palabra? Ay. Sport. 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 ¿Conmigo, Evelyn? Yes. Yes. Sport. Yes. Yes. S P O R T. Sport. S P O R T. Yes. 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 Okay. Okay. And how do you spell it? House. House. Yes. H O U S E. House. Yes, correct. Fácil. Okay, okay, thank you. Veamos Don Guillermo, Jennifer y Noé, que serían los últimos. Don Guillermo con Roberto, Jennifer con Fátima y Noé Abraham con Alcides. Vamos, vamos, deben de tener más palabras. Easy. New. New. Conmigo. Ok, hurry up, hurry up. Very easy. Very easy. Sí, vamos, vamos, vamos. Win, creo que va. ¿Con quién va Guillermo? Con Erwin. Ok. No, no, no. Pasó en el grupo. Repeat, teacher. A mí me dijo que con Fátima iba, ¿verdad, teacher? No, se dan cuenta que perdieron el rival. Al grupo 5 con 6. Sí, perdieron. Group. Ya perdieron, perdieron. No, es que mencionó mi nombre, me mencionó mi nombre dos veces. No, una vez. Es que luego de mí mencionó a Guillermo. Y luego me volvió a mencionar a mí con Fátima. Por eso fue lo que yo no comprendí. No, 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 no. No, no, no. Ok, la última vez. Repeat, teacher, please. Noé con Roberto, Jennifer con Fátima y Guillermo con Alcides. Ok. Démosle, démosle, que tenemos mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer. Bueno, voy yo con Noé, ¿Jenny? Entonces. Ok, ok. Noé, Noé, ¿estás listo? Yes, yes, yes. Ok, my word is pencil. P-E-N-C-I-L. Is correct. Ok. My word is pick. Repeat, please. Okay. Easy. Pick. Pick. Peppa Pig. Peppa Pig. I'm sorry. I know the word. Other, please. Which one is the word? No listen, no listen. Which one is the word? Mm-hmm. ¿Cuál es la palabra? Bueno, cambiémosla. There's... bear? Cerveza. Es beer.
Bears. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, okay, creo que es Bears. Mm-hmm. Bears, Bears. Okay. B E E R S, Bears. Y la primera letra sí, la segunda creo que era la I en inglés, ¿verdad? I. Uh-huh. Correcto. Ajá, ya lo caché. Uh-huh. Cuidado con la novela. Ok, entonces creo que yo la había escrito mal. Entonces sería B-I-E-R-S. ¿Es correcto? Yes. Okay. B I R D. E. Mm-hmm. Yes. Ajá. Ahí va una letra de más. Ajá. Sí. La S. X. Yes. Correcto. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Bueno. Creo que esto les ha servido para poder mejorar en relación a las vocales, más que todo. Sí. But because of the time, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Lo hice así para que ustedes pudieran crear sus propias palabras, ya que las que tengo en el juego, algunas posiblemente no estén familiarizados con ellas, pero más adelante podemos hacerlo otra vez. Okay, let me continue with my presentation. Por el tiempo, si nos da, vamos a hacer algo más, pero ahorita necesitamos ir justo en el tiempo. Okay, the next one is this. La siguiente actividad es esta. B. Okay, B, singular and plural statement. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Vea los errores en cada oración, enciérralo en un círculo y reescriba la oración en forma correcta. Okay, tiene un promedio de que 7 minutes in order to do it. Háganlo en su cuadernito, por favor. Encuentren el error y luego lo encierran. Hey, teacher. ¿La 5? Yes. Okay. Finish, teacher. Okay.
Bueno, si gustan, hacen una captura y me van levantando la manito ahí para saber que ya lo van haciendo. Okay, let me see how many people is missing. Quite easy, you know. Por si alguien no tomó captura, ahí está. You can see it now. Thank you.
Okay, we are going to start to resolve. Lo primero que teníamos que hacer era justamente identificar dónde estaba el error. Okay, Don Roberto Carlos, number one, which one is the mistake? Okay, the mistake is the correct is we are marketing managers. Okay, it's going to be in that way. Okay, Don Noe, the second one. Identifiquemos el error en la número dos. She is in Margarita Marroquín. Sí. Okay, she is in Margarita Marroquín. Tenía apagado el micrófono. Sí, pero necesito solo el error primero. Aren. Y lo correcto sería isn't. Okay, number three. Okay, number three, Evelyn de Taravia. Sería is lo correcto sería are. Porque son dos personas, ¿cierto? Okay, number four. Number four, let me see who's gonna answer it. Fatima. You're the one, Fatima. Yes, la palabra incorrecta sería art. Okay. Y la correcta sería is. Entonces va a decir así, miren. The one word is, la palabra correcta, la palabra incorrecta es. And the right one is, la correcta es. The wrong word is are. The right one is. The wrong word. ¿Se le quedó o no se le quedó? Please. The word. Se lo escribo aquí. Please. The wrong. The wrong word. Porque aquí estamos hablando ya de palabras. The wrong word is, y ya menciona cuál es. La palabra incorrecta es, y ya luego esta palabra wrong se va a sustituir por right, que sería lo correcto. ¿Sabe cómo escribe right? Así. That's right. Right. The right word is. Ok, continuemos. La última dice, number five. Ok, let me see. Bueno, los que tienen cámara apagada, les vamos a preguntar porque ellos no quieren encender sus cámaras. Teacher, estoy cenando, discúlpeme. Ok. Katy.
The wrong word is there. Okay, and the right one? There. Hmm. Aren't. Ojo, 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 por ahí se la acaban de marcar. Don Noé se la marcó. Ok. Porque dicen their secretary. No puede decir Aren y solo aparezca Laura Miranda. Porque R es para plural. Entonces, ¿cómo sería lo correcto ahí? Is. Ok, their secretary is Laura Miranda. Ahí está. Bueno, gracias, don Noé. Así fue este ejercicio. Pasemos al que sigue, pero vamos a borrar antes, porque si no nos va a dar problemas. Okay, yet no question is your answer with the B. Complete the question using different subjects and ask them to a pattern. Write his or her answer. Complete la pregunta usando los diferentes materias o temas, you know. Y hágale a alguien la pregunta. Ahí tienen que usar su mente para hacer esas preguntas. Piensa, piensa, piensa.
Okay, you got some example there. Number one, say, are you married? All depend. No, I'm not. Okay, no, I'm not. But somebody who say, yes, I am. Okay. Is she your wife? No, she isn't. No, she's not. Okay. Are they your friends? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Number four said, am I your best friend? Yes, I am. Yes, he is. Yes, he is. Yes, I am. No. Yes, I am. No. Yes, you are. Yes, you are. Okay. Yes, you are. Sí, porque usted le está haciendo la pregunta, le dice, ¿yo soy tu mejor amigo? Y le va a responder, le va a decir, sí, tú eres. No, no eres tú. Ok, number five, is he in the house? Yes, he is. Yes, he is, and now he is. And the last one, are we ready for the test? Yes, yes, we are. Yeah. ¿Estamos listos para el examen? Yes, we are. Yes, we are. No, we are. Okay. Hagan captura si quieren tener esos ejemplos porque voy borrando. Okay. I'm going to erase. ¿Hicieron captura o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Bueno, casi que con el tiempo, oh, we have short time. Aquí lo que tenía era como una, un repaso de affirmative statements con am, is, and are. For example, somebody say, I am from Seattle. He is from Seattle. She is from Sydney. It is clean. Seattle is clean. Y con are, we are from Sydney. You are cousin. They are friends. Jenny and I are from Sydney. Jenny and Emmy are friends. Eso ya lo vimos. Tenemos las contraction. I am is equal to am. He is his. She is she's. It is. It's, we are, it's where, you are, you're, they are, there. In negative, for example, I am not from Sydney. He is not from Sydney. She is not from Seattle. It is not there. Are not, we are not from Seattle. You are not from Seattle. They are not from here. And we have the contraction form here too. Bueno, eso es como un repasito. Y lo más simple que teníamos, the present of be has three forms, am, is, and are. I am from Seattle. It is clean. They are friendly. Luego, para la forma negativa, teníamos use the correct form of be plus not to make a negative statement. I am not from Sydney. Que casi es lo que ya expliqué. Bueno. Por ahí tenía una mano de Don Abraham, no la había visto. Tell me, Don Abraham. Any question? No, ya la bajó, ya la bajó. Ok, no, pues. preguntas hasta acá de lo que hemos visto. Hemos visto lo básico. Muy importante tenerlo en la mente, sí. Me van contando, por favor, me van contando. Solo una pregunta, teacher, con la pronunciación. Ok. ¿Es negative statement o negative statement?
Okay, las dos. Yes. I can Thank say you. Negative or negative statement. Mm-hmm. Generalmente la T cuando está en medio de se pronuncia como una R. Negative. Negative. Y usted la va a oír de dos maneras. No Thank hay una sola que sea estandarizada. Okay. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Ese es como la palabra water, water. Y otro no dice water, dice watch out. Watch out. Ok, vamos con la lista. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok. ¿Al sigue de acuerdo? Present, teacher. ¿Carlos Roberto? Present, teacher. ¿César Vladimir? Present. ¿Edwin Napoleón? Present, teacher. ¿Evelyn Yamilet? Present, teacher. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Ok, Germán Reinaldo. Present, teacher. Guillermo. Present, teacher. Ok, Héctor Iván. Present, teacher. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Katy. Present, teacher. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Noé Abraham. Present. Oliver. Present. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. Y William Boris. Present, teacher. Bueno, hoy solo tuvimos una falla. Eso me gustó. Teacher, no Hello? Me mencionó. Karima. No, no me mencionó. ¿Por qué no la mencioné? I'm sorry. Fátima Beatriz Alvarado de Orellana. Present, teacher. I'm sorry. Bueno, ya nos está llamando la óptica, quizás. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ok, this is class number 5. Esta es la clase 5. Le corresponde a Evelyn Yamilet Saravia de Montano. La tutoría de 10 minutos al final de la clase. Si no hay preguntas, thank you very much. And remember that tomorrow we are going to start a new week. Okay. Good night, teacher. Good night, okay. teacher. Good night. Bye. Thank you. Adios. Good night, teacher. Thank you. Good night. Okay. Night, night. Bye-bye. Bye. Okay, Evelyn, I would like to know if you have any questions so far from here. Me gustaría saber si tiene alguna pregunta hasta donde hemos visto. O si todo está claro. Bueno, usted me dirá. Micrófono, tiene apagado su micrófono. Ay, lo siento, ya lo... Estaba inspirada y el micrófono apagado. Con respecto a las preguntas, vaya, cuando uno hace, le quiere preguntar en inglés, repite, va a repetir, pero si uno quiere decir cómo se pronuncia tal cosa, ¿cómo sería la pregunta en inglés? La pregunta sería, how do you
pronounce? How do you pronounce, pronounce the word? De letrero. Ok, permítanme, se lo vamos a poner aquí en la pizarrita. Y ahora vamos a estirar, no me preocupes. ¿La logra ver? Sí. Yes. How do you pronounce the word? Y ahí dice uno qué quiere decir. Y con las preguntas de yes or question, yo había formulado how you from El Salvador y sacar color red y other with soccer player, pero no sé si estaban buenas. Y lástima que las tiene en su cuaderno, o en qué las hizo. Sí, en el cuaderno. En el cuaderno. Intente ver si puede escribir una aquí. Vamos a ver. Creo que con este creo que puedo. Por ahí. Ok, ya la vi. Hay una letra de más en la segunda palabra. Are you from El Salvador? Ahí está, ok. Otra. Ahí quizás sería mejor, en vez de usar is your car red? Y le quita la palabra color, is your car red? Ahí. Okay, una más. Are we soccer player? Okay, that's right. Eso está bien. ¿Tiene otro? Sí. Okay. No sé si eso se puede. ¿Qué es lo que quería escribir ahí en español? En español sería, yo soy grande, pero eres tú grande. Sí, pero ¿qué ahí se refiere a uno mismo? Am I big? Ese I siempre tiene que estar en mayúscula, el I, cuando se refiere a sí.
Am I big one? Ahí sí, am I big one? Ahí sí, como así, como quien dice, hey, ¿soy grande o no soy grande? Mm-hmm. Okay. Las pronunciaciones del abecedario sería con tal vez la pronunciación de la B y B. No sé si así está bien. Porque cuando digo B, es esta para mí. B. B. Ok. Sí. B. Y esa es B. 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 Ese es como en español. B y B. El problema es que la nosotros en español la gente dice B grande o B chica. El nombre es B. B labial o B la bidental. Uh-huh. Otros dicen B corta. En otros países se usa así a la V. Uh-huh. Otros dicen V. Entonces es B. Por ejemplo, una palabra dice ball. Ball. O big. Big. En cambio con la otra, victory. 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 Victoria. Ya no decimos victory, no. Victory. Victory. Eso es ir aprendiendo a articular dónde va cada sonido. Y por eso es que a medida vamos avanzando, se les va oyendo diferente, se les va oyendo más bonito porque ya van ubicando la lengua y las partes de la boca en su lugar. Entonces, cuando no lo hacemos, se oye diferente, ¿no? Por ejemplo, yo siento que me cuesta pronunciar todo lo que es referente con el 3 en los números. Sri. Es un sonido Z. Vaya, porque si digo 30, solo así, 31 o 33. Ah, pero ese ya sería 30. Ah, pero sí, pero lo correcto. Vaya, le voy a explicar lo siguiente, mire. Uh-huh. Por ahí creo que tengo una tabla, pero no sé dónde, tengo un montón de cosas en la computadora. Aparece el 3, el 13 y el 30. Por ejemplo, 3, 13, y el otro sería 30. Ajá, ahí yo. 30, 31, 32. Que eso es lo más básico, porque ya después no lo va a oír así. Ya dentro de Estados Unidos ya no oye 30, no que dice 31, 32. O sea, hay un cambio. Entonces, pero a medida vamos avanzando, vamos haciendo el cambio, no de un solo. Para que no le cueste. Porque si ya de una yo le digo a 32, ya no digo 30, no que 32. Ajá, es cierto. Entonces, eso ya es en la parte final, cuando ya vamos a intermedio avanzado, que ya hacemos todos cambios. Ahorita tranquila, despacio. Pero sí, el 3 es un sonido Z. ¿Cómo se hace el sonido Z? Usted va a ubicar la punta de su lengua entre los dientes superiores e inferiores y desde ahí va a producir el sonido. Tri. No desde poniendo la punta en los dientes superiores, detrás de ellos, no. Entre medio de. Tri. Tri. Es una Z. Tri. Tri. Produzca sonidos. Como que es una abejita que va, así lo ponen a uno. Algunas veces con un lápiz. O me recuerdo que otro ejercicio que nos dejaban, que nos echábamos miel y iba a estar con la lengua para un lado, para el otro. Y eso era duro porque nos tocaba estar así casi 20 minutos haciendo el ejercicio. Ahora ya no se hace, ya la gente utiliza otros métodos. Pero antes así era, como para que la lengua comenzara a flexibilizarse y no, así como dice la gente, ay, se me trabó la lengua. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es por la práctica.
Pero le voy a buscar, creo que tengo algo donde están las pronunciaciones del 3, el 13 y el 30, para que pueda oírlo bien con un audífono bien fino y poder diferenciar entre uno y el otro. Aunque le digo que desde el 13 al 19 todos terminan en teen. Sí. Esa es una pista. Y del 20 hacia arriba terminan en chi, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ahí llego a lo que es 100. Y después utilizo todo lo que ya dije hasta llegar a 1,000. Y después de todo eso, lo que dije, 1 billion, 2 billion, y así sucesivamente. Pero hay que ir lento, despacito, para poder lograr asimilar todos los sonidos. Okay. ¿Algo otra preguntita que tenga? Sí. ¿O hasta ahí? No, necesito a ponerme al día, a buscar palabras en inglés. Ok, perfecto. Sí. Bueno, le agradezco por el tiempo y por su empeño. La felicito porque realmente es de ponerle para poder salir adelante. Si no le hacemos, no salimos y hay que aprender, ¿verdad? Así es que le espero el día de mañana. Take care and good night. Bye bye, good night. Okay, bye.